Gente, en este vídeo vamos a hablar de la postura clara que ha tomado el FC Barcelona en lo que se refiere al futuro de Dembélé. Vamos a hablar del nuevo anuncio de Lautaro Martínez a través de su representante. Vamos a ver también la nueva camiseta del FC Barcelona. Y hablaremos también de una buena noticia sobre la Champions League para el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha dicho el representante de Lautaro sobre el futuro del jugador argentino. Y es que Alejandro Camaño ha contestado recientemente en una entrevista a la posibilidad de que su representado cambie de aires y deje el Inter de Milán este verano para recalar en otro gran club de Europa, teniendo en cuenta el interés que suscita entre clubes de la talla del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, para el que lleva sonando desde hace ya más de un año. En una entrevista concedida al programa ¿Cómo te va? De Radio Colonia, Camaño ha remarcado que todavía no hay nada concreto en lo que respecta al futuro del delantero argentino de 23 años. Dijo lo siguiente: también veremos qué quiere Lautaro, tiene 23 años y es muy importante su opinión. Los precios que hace 2 años eran normales, ahora post-COVID se devaluaron, añadió. Ha sorprendido al asegurar con contundencia que quien sí abandonará el club nerazzurri esta temporada será otro de sus representados, Achraf Hakimi, que se marchará rumbo al PSG una vez que se haga oficial el traspaso, y dijo: el único que va a salir del Inter por ahora es Hakimi, que también lo represento yo. Tenemos que trabajar en el tema de Lautaro, pero todavía no hay una situación clara. En cualquier caso, deja claro que el Inter no quiere dejar marchar a Lautaro Martínez, uno de sus mejores jugadores y un ariete temible cuando forma dupla con Romelu Lukaku al frente del ataque nerazzurri. Dijo lo siguiente: creo que el Inter está en una postura muy fuerte con Lautaro porque considera que por salir campeón de liga y ser goleador lo quiere sí o sí. Lo que manda en el mundo son los presupuestos. Si tuvieran que deshacerse de él, no lo harían por una cifra pequeña. Camaño también ha sido cuestionado por Leo Messi y la opción de que abandone el Barça, teniendo en cuenta que todavía no se ha anunciado su renovación oficial y los días para que su contrato actual expire siguen agotándose en el tiempo, y dijo: yo lucho porque el fútbol español esté en un lugar importante. Ojalá que Messi no se vaya de la liga, porque la liga española tiene el valor por sus jugadores. En este sentido, queda claro que la voluntad de Camaño es que la pulga siga vistiendo de azulgrana la próxima temporada, y si le acompañará o no Lautaro será ya otra historia. Si el Barça desea afrontar un fichaje de semejante entidad, deberá desprenderse de alguna de sus actuales estrellas y de jugadores con contratos altos y desfasados como Coutinho y Umtiti. Nada es imposible y todavía queda mucho verano, pero la posición del Inter, según Camaño, es muy firme. Quiere contar con Lautaro de cara a la próxima temporada. Vamos ahora, chicos, a hablar de la postura del Barça respecto al futuro de Dembélé. La directiva culé sigue negociando con el representante del atacante francés de 24 años. Desde el club azulgrana se avanza poco a poco con la intención de renovar al delantero internacional francés, ya que esta semana continuaron las conversaciones entre las partes tras los primeros contactos una semana atrás. Los contactos de la directiva con el agente del delantero francés fueron a través de videoconferencia y no se desplazó ni a la ciudad deportiva ni a las oficinas del Camp Nou. El propósito del club es ampliar el contrato de Dembélé, que finaliza el 30 de junio de 2022. A pesar de ello, el jugador francés sabe que tiene la ventaja en la negociación porque a partir de enero puede negociar libremente con el equipo que desee. La situación económica del Barça es algo que complica el poder hacer una oferta sustanciosa, más aún porque en la temporada ya terminada el francés ha tenido más continuidad,
a pesar de acabar el curso con menos protagonismo de lo esperado. Aún y así, aunque la negociación no se espera que sea rápida, porque la misma está en la fase inicial, desde el club azulgrana eran optimistas. Eso sí, los dirigentes del club se mantienen prudentes conociendo los precedentes de un jugador que puede ser impredecible, tanto dentro como fuera del césped. El contexto económico ha obligado a Laporta a hacer una rebaja al contrato de los jugadores del club, incluyendo obviamente a Dembélé, que tiene una de las fichas más altas de la plantilla del Barcelona, y eso es un factor en contra de la directiva azulgrana en la negociación. Además, la oferta de la Juventus dada a conocer por Mundo Deportivo es otro factor que pesa en su decisión, y dijo no puede olvidarse que los dirigentes de la Vecchia Signora intentaron ficharlo el verano pasado. El club italiano, tal y como avanzó el programa 11, le ofrecería al atacante francés 5 años de contrato con el mismo sueldo que cobra en el Barça, una oferta que actualmente es difícil de igualar para el club. Es por ello que desde la entidad azulgrana esperan seguir adelante con su renovación o tener al menos una respuesta clara sobre su futuro. Si las negociaciones no llegan a buen puerto, el Barça escucharía ofertas por Dembélé. Antes de que se vaya gratis en 2022, el club barcelonista prefiere venderlo para hacer caja con un futbolista que saben que tiene muchos equipos interesados en él. Saben que a un año de acabar su contrato tampoco pueden pedir mucho, pero es mejor ese escenario a que se vaya sin percibir un solo ingreso por su salida. Por tanto, o renueva o se va. Ese es el mensaje claro y contundente del Barcelona a Ousmane Dembélé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la nueva camiseta para la próxima temporada. Mientras trabaja en la configuración de la que será su plantilla con vistas a la temporada 21-22, el FC Barcelona avanza en otros frentes. Uno es la elástica que el cuadro de la ciudad condal lucirá en sus compromisos como local durante el curso que viene. Así, el actual campeón de la Copa del Rey ha mostrado de la mano de Nike la que será su nueva camiseta. Como es norma en el equipo culé, la equipación se decantará por los habituales tonos en azul y grana, si bien es cierto que su diseño será realmente innovador. El patrocinio de Rakuten, al igual que el logo de Nike y el escudo del 5 veces ganador de la Liga de Campeones, aparecerá en la parte frontal de esta elástica, una casaca que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. De este modo, a la espera de conocer una segunda camiseta que saldrá a la luz el mes que viene, la fecha prevista es el 15 de julio, los aficionados del Barça ya saben de primera mano cuál será la indumentaria que portará su club en la próxima temporada en el Camp Nou. En cuanto a la tercera camiseta, se prevé que se desvele en septiembre como la antesala a su estreno en la Champions 21-22. Por tanto, chicos, esta es la nueva camiseta. Ansu Fati fue el encargado de presentarla. Recordemos que será para cuando juegue en el Camp Nou, pero tiene un modelo totalmente diferente al de las últimas temporadas. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de la decisión que ha tomado la UEFA respecto a la Champions con el Barcelona y el Real Madrid como protagonistas. No es ninguna novedad destacar que tanto Barcelona como Real Madrid, sin descuidar a la Juventus de Turín, se habían expuesto a una sanción por el proyecto de la Superliga Europea. Una cuestión que, tal y como se ha ido informando a lo largo de las últimas semanas, podría propiciar la expulsión de dos de los colosos de nuestro fútbol del mejor torneo de clubes del viejo continente, la Liga de Campeones. Sin embargo, es interesante valorar la información manejada por Arancha Rodríguez, periodista de la cadena COPE. Según la citada fuente, Alexander Ceferín, presidente de la UEFA, habría confirmado la participación tanto de merengues como de culés en la próxima edición de la Champions. A falta de anunciarse de manera oficial, habría transmitido sus planes a través de un comunicado que ha recibido la Real Federación Española de Fútbol. Y es que aquí podéis ver la noticia. En el Twitter oficial del partidazo de COPE, la UEFA ha admitido a Real Madrid-Barcelona en la edición 21-22 de la Champions League. Se lo ha comunicado a través de la carta de admisión que han enviado a la Real Federación Española de Fútbol. Por tanto, gran noticia para el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos
este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!